Mi formación académica es doctor en ciencias biológicas y en farmacología. En cambio, mi discurso no tratará de estos temas. Me preocupan uh, más lo, otros aspectos de la vida uh, espiritual o intelectual uh, fuera de los campos científicos. Un poco uh, me inspiro de los personajes del de capitán Nemo. Y, y del profesor Aaron Knax del Museo de Ciencias, que, que sale en la novela de Julio Verne, 20.000 Leguas Bajo el Mar. Uh, yo hablaré sobre todo de un mundo del arte y de la perspectiva científica uh, del mundo del arte, y no solo científica, también. Eh, financiera para explicar muchas cosas que están sucediendo y que seguirán sucediendo en este mundo y que he tenido la ocasión por mi pasión por el arte de conocer y experimentar muy directamente. Ingresar en la Real Academia Europea de Doctores es para mí un honor y a entrar en un nuevo mundo transversal donde se comparten todos los eh, sectores del saber. Eh, cada uno eh, puede interesarse en muchos otros campos que son, no son solo estrechamente los de su formación académica o los de nuestra actividad profesional directa, sino eh, lo que nuestra cultura eh, desea ampliar. El mundo es vasto y el mundo del conocimiento es muy vasto y es interesantísimo poder navegar en, en este mundo sin límites ni fronteras. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Ramón Ricardo Vidal y Plana como académico correspondiente. En el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las juntas de gobierno, figura con fecha 18 de febrero de 2019 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico correspondiente a excelentísimo señor doctor Ramón Ricardo Vidal y Plana. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución, cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, lo prometo. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltáis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramento como académico correspondiente desta de institución. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimada familia, queridos amigos, damas y caballeros, que nos honráis hoy con vuestra presencia. Permítanme expresar en primer lugar mi debido reconocimiento a mis padres, Ramón y María de los Reyes, quienes supieron educarme en el respeto y el amor del arte y de la cultura. A mis ejemplares suegros, Gilbert Thomas y Valentín. A mi esposa, Françoise Celdrán Vidal y Plana, musa inspiradora, infatigable compañera de viajes de la mente y del cuerpo, con nuestra hija Victoria Elizabeth Vidal y Plana Celdrán. Cómplices ambas de numerosos desplazamientos por tierra, mar y aire, en los cuales hemos surcado la vasta geografía en visitas a museos, galerías, exposiciones, subastas de arte, encuentros y reuniones con especialistas. Autor y y autora y coautora de varias publicaciones cu eh, cuya colaboración y complicidad han sido esenciales en la preparación de esta conferencia. Juntos hemos conseguido contradecir al gran filósofo Sócrates cuando declaraba, mi consejo es que te cases, si encuentras una buena esposa serás feliz, si no te harás filósofo. Los hechos prueban que ambas cosas son compatibles. Permítanme también expresar mi reconocimiento por la confianza recibida al presidente de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, el excelentísimo doctor Alfredo Rocafort Nicolau, a mis padrinos académicos, el excelentísimo doctor Joaquín Callavet Carracedo y el excelentísimo doctor Joaquín Gironella Coll. Al académico correspondiente para Francia, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, el excelentísimo doctor Richard Onses, que merece una mención especial por su fraternal amistad y compañerismo en el recorrido de sendas humanistas cuyos valores compartimos, quien ha aceptado asumir la gran responsabilidad de la contestación de mi presentación. A la Junta de Gobierno y a todos los colegas académicos de esta interdisciplinaria Real Academia Europea de Doctores, institución centenaria que puede vanagloriarse de contar en sus filas con distintos premios Nobel internacionales en varias disciplinas del saber. Mi pensamiento va también dirigido en esta ocasión a tres instituciones académicas que han jugado un papel fundamental en mi formación humana e intelectual. La Escuela de Omar de Barcelona. Institución innovadora, originalmente fundada en 1922 en un palafito de madera sobre la arena de la Barceloneta, ideado por el arquitecto Josep Goday frente al mar Mediterráneo. Escuela guiada por un ideal de armonía y civilización bajo la dirección del pedagogo Pere Vergés y Farrés, que después de la destrucción en 1938 del palafito de madera original por un bombardeo fascista, fue reinstalada en 1948 en una mansión burguesa en la montaña de Guinardó, desde cuya terraza y jardines se dominan el Mar Azul, la montaña de Monjuic y la dinámica ciudad de Barcelona. Institución que siempre bajo la dirección humanística de Pere Vergés fue escenario de mi niñez, donde en los años 53-58 pude impregnarme de la naturaleza, la ciencia, las artes y el humanismo como concepto global unificador e hilo conductor de mi vida, y donde tuve como compañero de clase, entre muchos otros entrañables, al artista pintor surrealista, onírico y humanista Arnau Alemán, eh, que reencontré a mi vuelta a Barcelona en 2014 y a quien me siento ligado por una fraternal e intemporal amistad que me permite ver a un mundo con una mirada diferente. El espíritu de la Escuela del Mar de la Barceloneta está hoy destinado a una nueva vida con un proyecto del arquitecto Marco Chargoday, proyecto descrito por su actual directora Teresa Guillamés como un rechazo de la barbarie que pudo destruir el primer edificio de madera pero sin conseguir aniquilar el espíritu que animaba y sigue animando esta institución. La Universidad de Barcelona, cuyo edificio histórico con sus aulas, paraninfo, claustros arbolados y jardín, fueron escenario y atanor de mi primera formación académica, que me permitió más tarde explorar con curiosidad y motivación otros rumbos de la geografía, de la cultura y de la mente, guiado por su lema Libertas perfundet omnia luce: La libertad ilumina todas las cosas, ilustrado en su emblema bajo el sol del conocimiento. La Universidad degli Studi di de Milano, Italia, universidad en cuyos laboratorios del Instituto de Farmacología tuve la oportunidad de desarrollar mis primeros trabajos como investigador, ricercatore, del Consiglio Nacional de la Recherca Italiano. Mi agradecimiento va también dirigido a diferentes instituciones humanistas, organismos culturales y empresas de Francia, que en su conjunto han contribuido a modular distintos aspectos de mi polifacética vida. Mi reconocimiento es debido también al historiador Ignacio González Casasnovas por su complicidad intelectual y sincera amistad. Concluiré estas palabras de reconocimiento con un rápido comentario sobre la música, arte en que un maestro ordena el caos para conseguir la creación de una obra armónica. El filósofo griego Platón denominaba el ritmo del universo la música de las esferas. La música, considerada como símbolo sonoro representativo de la humanidad en su esencia más profunda y no como simple acompañamiento musical, puede ser un medio y un instrumento que pueden ayudarnos a alcanzar el sentido y la verdad. Tal como explica el excelentísimo doctor Armand Pujitarak, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores y rector del Ateneo Universitario San Pasián, la música en su plenitud es la palabra no pronunciada, una chispa que nunca se apaga, un primer aliento fundacional, una semilla que siempre se reinterpreta y renace como nuevo punto de origen, comunión y trascendencia. Es con esta intención que para el evento que hoy nos reúne me he permitido solicitar la complicidad de unos amigos músicos con la explícita ambiciosa demanda de evitar limitarse a mecer nuestros oídos y de lograr hacer vibrar nuestras emociones con su arte. Por efecto de las notas obtenidas con sus instrumentos. Un agradecimiento particular es por ello debido al amigo fraternal César Aristides Mateos Benavides, infatigable compañero de reflexiones filosóficas y aventuras humanistas, dinámico presidente y concertino director de la prestigiosa Orquesta Real Círculo Artístico de Barcelona. Mi reconocimiento va también dirigido a la joven promesa de la música, la talentuosa violinista de la Jove Orquesta Nacional de Cataluña, Daimar López Monterde, por su contribución a este evento. A los académicos se nos otorga un estatuto vitalicio privilegiado, con rango de excelencia, para que podamos manifestar con serenidad, transparencia, rigor, honestidad, fuerza y coraje, nuestro pensamiento y nuestros conocimientos, sin otras limitaciones que el respeto de la verdad, la ética y la buena educación. Es con fidelidad a estos criterios que voy a expresarme hoy ante ustedes. El título de mi presentación, Triangulaciones postimpresionistas, está acompañado de un subtítulo explicativo: Relato de aventuras, intuiciones, percepciones y pesquisas de un científico en la jungla del arte. Es en mi calidad de científico apasionado por el arte que una parte de mi atención va dirigida a esta otra energía vital que nos anima, compuesta de emociones, sensaciones, percepciones, intuiciones y experiencias hedonistas. Coherente con ambas facetas de una misma realidad, en mi relato he previsto exponer algunas de las experiencias vividas conjuntamente con mi esposa Françoise en el complejo mundo del arte. El título de mi comunicación inicia con el término de triangulaciones el triángulo es el polígono esencial y por ello denso de significado por sí mismo. Platón lo consideraba símbolo de perfección y divinidad. Por ello encontramos frontones triangulares en edificios tan significativos como el Partenón de Atenas, la Universidad de Cervera y el templo masónico de María Magdalena en Venecia, entre muchos otros. El término de triangulaciones pragmáticamente interpretado indica el uso de sistemas de triángulos o de, o de redes de triangulación para determinar posiciones y medir distancias entre diferentes puntos. En mi exposición utilizo este término para indicar el análisis del establecimiento de relaciones humanas y artísticas entre distintas personas, en particular distintos artistas que, por sus características, no parecían destinados a encontrarse y menos aún a desarrollar una sinergia tal que sus personalidades y sus obras respectivas resultaron impactadas y magnificadas. Ilustraré sucesivamente aspectos técnicos del mundo del arte, aspectos comerciales, económicos y financieros del mundo del arte, fraudes en el mercado del arte, injerencia de intereses políticos personales en el mundo del arte, controversias entre expertos de arte, tecnologías al servicio del reconocimiento de obras de arte. Por la brevedad del tiempo disponible para más detalladas explicaciones y precisiones sobre los temas tratados, me permito aconsejarles consultar el libro que les será ofrecido al final de este acto. Preámbulo. El lento avance de la embarcación a través de la noche era como el paso de un pensamiento coherente a través del subconsciente. Esta frase del gran escritor y poeta ruso, ganador del Premio Nobel de Literatura, Joseph Brodsky, nacido en la marítima ciudad de San Petersburgo y ferviente apasionado de Venecia como yo mismo lo soy, corresponde a mi propia visión de la intrépida aventura intelectual como humilde científico y como ferviente apasionado de arte, con la A mayúscula en su acepción más global. En mi niñez me impregné de la mágica sensación de fluidez del agua a la orilla de nuestro Mediterráneo, el Mare Nostrum, puente entre diferentes culturas en la dinámica Barcelona que me vio nacer y en la vecina población de Siches, la blanca subur, crisol de artistas. Cuando me fui a vivir a París en los años 80, siguiendo mi instinto y atraído por su lema, fluctuat nec mergitur, es azotada por las olas, pero no se hunde, me instalé cerca del puerto fluvial del Arsenal, cerca de la plaza donde se empezaba a construir un nuevo teatro de ópera y no lejos del Museo Nacional de Historia Natural de París y también de la casa del escritor Victor Hugo en Place de Vosges. Arte, ciencia, cultura e historia de nuevo reunidas a la orilla del agua. En París conocí a mi esposa Françoise, descendiente de la dinastía española Celdrán y de la francesa José, y nieta del comandante español de submarinos de la flota francesa, merecedor de la Legión de Honor, Carlos Galeana, quien tal vez evocaba en mi subconsciente el personaje sin fronteras del capitán Nemo de la novela de Jules Verne. En Francia tuvimos la suerte de vivir un significativo periodo de nuestra existencia en otro lugar fluvial que tuvo un efecto mágico para nosotros. Una isla del río Sena. Fue en este lugar donde el joven artista Claude Monet, fundador histórico del impresionismo, había representado en 1868 a su primera esposa Camille a la orilla del río Sena en el famoso cuadro On the Banks of the Seine, a la orilla del Sena, del Chicago Art Institute, cuando habían alquilado por varias semanas unas habitaciones en el vecino pueblo de Bencourt junto con el artista y pintor Paul Cézanne, eh, quien había realizado cerca de allí, en 1866, su cuadro Le Bac à Bonniers, y con el escritor Émile Zola, quien concibió allí sus novelas L'œuvre en la terre. En los años que siguieron, fue un crisol artístico con la instalación de Claude Monet en Giverny, Georgette Agut y su esposo Marcel Samba, mecenas de Henri Matisse, en Bonnier sur seine Pierre Bonnard en Vernon, Maximilian Luz en Rolbois. Fue en estos lugares donde tuvimos el placer de promover numerosos eventos culturales y artísticos que contaron con el apoyo e interés de organismos oficiales, autoridades y directores de varios museos y lugares históricos que las albergaron. En el siglo XVIII, ser un experto en obras de arte formaba parte de las prendas del perfecto caballero europeo. Así lo precisa Marfumarol en su prólogo de la edición española de Las Cartas a su hijo, escritas en 1737 por Lord Chesterfield. En 1811, el escritor humanista Johann Wolfgang von Goethe declara en su obra autobiográfica Poesía y Verdad: La misión más elevada de cualquier arte es forjar la ilusión de una realidad superior a través de la apariencia. En 1841, la escritora y artista Georges Saint escribe en su obra Un invierno en Mallorca «Es característico solamente de Eugenio conseguir una pintura viva y completa con una sola pincelada». En 1890, el artista pintor naví Maurice Denis declaraba «Recuerden, un cuadro es esencialmente una superficie plana, cubierta de colores, reunidos con cierto orden». Las investigaciones de la socióloga y psicola, psicóloga Eva Heller, autora de la teoría de la comunicación mediante la psicología de los colores, muestran que colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y en nuestro pensamiento. Cada color puede producir muchos efectos distintos, incluso contradictorios. Un mismo color puede actuar en diferentes ocasiones de manera diferente. Cada color aparece rodeado por otros colores y su conjunto determina el efecto causado. El acorde cromático determina el efecto del color principal. El color es más que un fenómeno óptico y que un medio técnico. El efecto psicológico es esencial. Para Eva Heller, solo vemos lo que sabemos. Es una de las diferencias fundamentales entre ver y percibir. Ciertos artistas postimpresionistas, conocidos bajo la denominación de divisionistas o puntillistas, exploraron nuevos caminos para la pintura basados en conocimientos científicos de la percepción de los colores por el ojo humano. Sin embargo, los críticos y expertos de arte se interesan raramente por los aspectos técnicos y por el enfoque científico de las obras. Como describe la estudiosa Ante Callen en su obra Los pintores impresionistas y su técnica, estos profesionales suelen tratar solamente del estilo, del objeto o de la composición de un cuadro. Como consecuencia de este enfoque, la historia del arte está repleta de errores y malentendidos que se perpetúan en el tiempo. En realidad, toda obra de arte depende para su resultado de un material y de los medios técnicos utilizados por el artista, así como de su habilidad para utilizarlos. Por ello, cuando se analizan las concepciones estéticas y posicionamiento debido a un determinado artista, es fundamental considerar los límites impuestos por su condición social y material. Hasta el siglo XIX, el lugar de creación de un cuadro era tradicionalmente un taller, un espacio aislado de un mundo real exterior, con ventanales orientados hacia el norte para evitar los reflejos directos de la luz solar. En el taller, el artista expresaba su mundo interior que la obra de arte creada intentaba reflejar. A finales del siglo XIX, Un cierto número de artistas innovadores, cuyo pionero fue Claude Monet, decidieron romper este rígido molde y decidieron salir a pintar en plena naturaleza las emociones y las impresiones que sentían a su contacto con la realidad del paisaje, con la sociedad y con el mundo en general. La emoción sentida por el artista en su proceso creativo y transmitida al espectador venía a sustituir la elaboración y las elucubraciones prevalentemente intelectuales de los artistas del periodo precedente. El terremoto en el mundo del arte fue entonces brutal y dividió a los artistas en dos categorías. Por un lado, los denominados académicos, que en Francia seguían las rígidas normas establecidas por la Academia de Bellas Artes, fruto de la evolución de la Academia Royal, que había sido fundada en 1640 para someter el arte oficial, idealista, intelectual y espiritual, a la voluntad y criterio de un ideal estético del rey Luis XIV. Estos artistas académicos exponían sus obras en el Salon Carré de Louvre. Por otro lado, los artistas disidentes de esta visión, de este enfoque de rol de la obra de arte, se organizaron en otro salón denominado Salón de saint de es decir, de los artistas independientes. La técnica al servicio de la evolución del arte. La pintura al óleo empezó a sustituir a partir del siglo XV otras antiguas formulaciones al temple o al fresco, gracias a la ventaja de facilitar la mezcla de colores por su secado más lento y así permitir corregir o modificar durante un cierto tiempo la pincelada inicial, además de conferir una mayor estabilidad en el tiempo al resultado obtenido. En el siglo XVI, el lienzo o tela para pintar empezó a sustituir la tabla de madera como soporte de la pintura. El caballete de taller sustituyó la mesa inclinada donde se pintaba sobre una tabla de madera. Hasta finales del siglo XVIII, los colores al óleo y otros materiales utilizados para la ejecución de un cuadro Eran producidos artesanalmente por o mismo artista o por sus ayudantes y aprendices en el mismo taller, según normas y formulaciones celosamente mantenidas secretas por un maestro de cada taller. Normas que se transmitían de generación a generación, de maestro a aprendiz. A finales del siglo XVIII, Las pinturas preparadas artesanalmente empezaron ya a venderse en pequeñas vejigas de piel y empezaron a publicarse unos folletos que bajo la denominación de secreti desvelaban formulaciones químicas. Las antiguas cofradías artesanales fueron sustituidas por fabricantes industriales y comerciantes de colores y materiales para la ejecución de obras de arte. Sin embargo, fueron dos invenciones técnicas del siglo XIX que permitieron el nacimiento del impresionismo como expresión artística. A mediados del siglo XIX, en 1841, John Goffran, un pintor americano activo en Gran Bretaña, patentó la pintura en tubo de zinc, un metal maleable resistente a la corrosión. Los tubos de pintura son fácilmente transportables, a diferencia de los antiguos recipientes de pintura hechos en piel. La pintura en tubo no utilizada no se seca y puede ser fácilmente conservada para una utilización posterior. <coughs> La pintura en tubo permitió a los artistas salir a pintar fácilmente en plena naturaleza fuera de los talleres. El pintor Pierre Auguste Renoir declaró, los tubos de colores al óleo, fácilmente transportables, nos permitieron pintar del natural. Sin tubos no hubiese habido impresionismo. El otro invento técnico que facilitó la creación artística en el exterior fue la invención de un práctico y ligero caballete portátil plegable que vino a sustituir el pesado caballete de taller. Arte, mercado y finanza. El arte para existir y evolucionar necesita de los artistas. A menos que estos dispongan de un pecunio personal, como fue el caso de varios de los artistas impresionistas más conocidos, como por ejemplo Gustave Caillebotte, los artistas, por su parte, no pueden subsistir sin expresar, ni expresarse sin amantes del arte, mecenas, museos y coleccionistas que compren sus obras y financien su trabajo. En 1874, Claude Monet declaraba angustiado cuando se inauguró la primera exposición impresionista en un local cedido por el fotógrafo Nadar. Desde hacía ya cierto tiempo, mis amigos y yo mismo éramos sistemáticamente rechazados por el jurado oficial. ¿Qué hacer? Pintar no lo es todo, nos era necesario vender, había que vivir, debíamos exponer, pero ¿dónde? Conocidos de todos el ejemplo de los hermanos Van Gogh. Sin la generosidad personal del comerciante de arte Theodore Van Gogh y del médico apasionado de arte doctor Paul Ferdinand Gachet, el artista pintor Vincent Van Gogh no hubiese podido vivir ni realizar sus cuadros. Cuadros que fueron casi ignorados por el público durante muchos años, hasta que, en 1930, Una exposición monográfica realizada por el Museum of Modern Art de New York atrajo más de 120.000 visitantes. Sus telas están valoradas hoy en cifras colosales. Estos últimos años, Portrait de Dr. Gachet, 82 millones de dólares. La dans un champ, 81 millones de dólares. Mujeres arreglando redes en las dunas, 81 millones de dólares. Podríamos tal vez definir el valor venal de una obra de arte como el dinero que cada uno de nosotros estima subjetivamente estar dispuesto a pagar por ello en un determinado momento. En los últimos años, el mercado mundial del arte ha sido fuertemente influenciado por la actividad de nuevos operadores financieros que en momentos de crisis de las operaciones bursátiles tradicionales han encontrado en la creación y desarrollo de fondos de inversión en arte manejados por especuladores, bancos y por otros organismos financieros una vía fértil para lucrativas actividades, convenciendo a los inversores que las obras en las que han invertido van a aumentar rápidamente su valor bienal en el mercado. Otro fenómeno es el de las empresas que han encontrado en las subastas internacionales de arte un sistema legal para hinchar artificialmente su propia situación patrimonial en los balances contables mediante el sistema de pujas y adjudicaciones ficticias a altos precios de obras de arte, lo que permite atribuir en los balances un valor elevado aceptable desde los puntos de vista legal y contable por efecto eh, de tales eh, inversiones patrimoniales en obras de arte. Valor elevado, frecuentemente desmesurado y sin conexión con la realidad objetiva. Pero, ¿existe una realidad objetiva en el mundo del arte? En realidad, ciertas fundaciones empresariales de arte también tienen este objetivo financiero encubierto. A título de ejemplo, el cuadro La verse du petit Villiers de Claude Monet Adjudicada por, eh, por 360.000 dólares en 1980, fue vendida otra vez nueve años más tarde por 2,8 millones de dólares. Otro cuadro de Claude Monet denominado Mel de Fouin au Crepuscule, adjudicado en noviembre de 1986 por 2,5 millones de dólares, ha sido adjudicado de nuevo 14 de mayo de 2019 por 110,7 millones de dólares. Para comprender este fenómeno de carrera desenfrenada a la puja desmesurada de obras de arte reconocidas, hay que conocer lo que sucede en ciertos hangares blindados de ciertos puestos francos, como el de Ginebra, donde la propiedad de una obra de arte puede pasar de un vendedor a un comprador, de un coleccionista a otro, en el mismo lugar, sin salir de ningún país y sin llegar a ningún otro, pues cambia de propietario sin pasar por ninguna aduana, por lo cual se evita tener que pagar impuestos por tales transacciones. Se ha dicho que o Puerto Franco de Ginebra conserva, tal vez, con total discreción, o maior museo do mundo. O experto e marchante de arte suizo Yves Bouvier ocupa nos 20.000 metros cuadrados do total de 130.000 metros cuadrados do hangar do Puerto Franco de Ginebra e ha desarrollado recientemente outros puertos francos en Luxemburgo e Singapur con esta mesma vocación. Bouvier fue detenido en 2015 por la Policía Monegasca como consecuencia de la denuncia penal por estafa con abuso de confianza y por blanqueo de capitales presentada por su cliente, el oligarca y mecena ruso Dmitry rivolov. El 15 de noviembre de 2017 fue realizada la venta más cara hasta hoy de un cuadro, la obra denominada Salvator Mundi, atribuida a Leonardo da Vinci fue puesta a la venta por su base por Dmitri Rivolov y adjudicada por 450 millones de dólares, unos 392 millones de euros, a un príncipe árabe, por cuenta del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed ben Salman, su real nuevo propietario, quien inicialmente prefirió mantener secreta su identidad y el cuadro escondido en paradero desconocido. A pesar de la opinión del profesor emérito de Historia del Arte de Oxford Martin Kemp, y de otros expertos que insisten que el cuadro está realizado por Leonardo, los conservadores del Museo del Louvre son de una opinión diferente y, ante la duda, han anunciado que la obra no formaría parte de la gran exposición sobre Leonardo, que fue inaugurada el pasado 24 de octubre en París, con motivo del quinto centenario de su muerte. Ante el temor que su precio decaiga significativamente con esta nueva apreciación, su propietario, o príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman, quien había anunciado que deseaba convertir el cuadro en la obra estrella del nuevo Museo del Louvre de Abu Dhabi, habría preferido no prestarlo para tan sonada exposición. Mientras tanto, otras dudas aparecen sobre la verdadera paternidad de este cuadro. La apertura de nuevos polos comerciales para el mercado globalizado del arte, como Hong Kong, Pekín y Hangzhou, que compiten ahora con los mercados tradicionales de París, Londres y Nueva York, así como las recientes aperturas de nuevos museos en países árabes y asiáticos, y la disponibilidad financiera y motivación social de nuevos coleccionistas pudientes de países de Europa del Este, Asia y países árabes, están influenciando los precios y reorientando de manera significativa los gustos y tendencias del mercado mundial del arte. Con tales condicionamientos financieros, difícilmente el mercado internacional del arte puede reflejar la calidad artística objetiva de las obras, pues está sometido a modas, tendencias y especulaciones ajenas al arte en sí mismo. Los impresionantes condicionamientos venales son el origen de muchas derivas sobre el reconocimiento de la real autenticidad de ciertas obras. Según declaró Thomas pearson Hoing, Hoeing, quien fue el car carismático director que reinventó el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el 40% del mercado del arte se compone de falsificaciones. Ni siquiera las obras acompañadas de la certificación pertinente se libran del riesgo de ser falsas. Y es que eh, no es que los expertos y críticos de arte sean fáciles de engañar. Es que a pesar de todos los avances tecnológicos, demostrar que un cuadro es falso es casi tan difícil como demostrar que es verdadero. Pero como pudimos constatar directamente por nuestra propia experiencia personal que describiremos a continuación, el problema de las falsificaciones y fraudes en el mundo del arte es aún más complejo. Oponerse y combatir el fraude en el mercado global del arte es un extenuante combate. El, en 2010, junto con mi esposa, Françoise, Denunciamos una conocida casa de subastas con sede en París y Bruselas por intentar vender, sin informar a los potenciales compradores, 24 obras del artista Georgette Agut y de su padre, repintadas y varias entre ellas con firmas apócrifas. Tres años antes habíamos rechazado una oferta de venta de 22 de estas obras en muy mal estado y sin firmas. Después de denunciar la casa de subastas a la Policía Nacional Francesa por fraude y de informar al Comité Francés de Ventas Voluntarias, así como al OCBC, Oficio Central de lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Un año más tarde, el Tribunal de Grande Instance de París juzgó presunto falsario, con profesión declarada campesino y domicilio en París VIII, al lado del Hotel Drouault de Subastas. Declaró, el señor JRP, culpable de imitación de firma o signo del autor de una obra de arte para engañar al comprador y de tentativo de falsificación. Y condenó al culpable a una pequeña multa de 5.000 euros más 90 euros de gastos del tribunal. Además de la confiscación de las obras falsificadas, la suma reclamada por el tribunal falsario reconocido culpable parece muy modesta y su magnitud desproporcionada para conseguir descorajar este tipo de delitos. Otro ejemplo ilustra los intereses políticos y personales y respetuosos de obras de arte. Es difícil disociar la política del arte oficialmente reconocido y patrocinado, el cual depende de subvenciones y financiaciones para exponerse y manifestarse. Los políticos sienten frecuentemente la necesidad de ennoblecer su propia imagen, asociándola a patrocinios, premiaciones y ayudas a ciertos artistas cuya producción parece más o menos coherente con su ideología. El lado más oscuro de esta realidad se manifiesta en el caso de ciertos políticos que, a veces sin un conocimiento cultural adecuado, intentan entonces sacar ventaja personal con este tipo de iniciativas financiadas con dinero público. La casa natal del ministro humanista Marcel Samba, en Bonnier-sur-Seine, no resultó ilesa de tales intereses políticos. Antes de su compra por el ayuntamiento en 2003, se encontraban tres artísticas chimeneas del ceramista André Mété, que fueron troceadas antes de la venta con la ilusoria esperanza de conseguir comercializarlas más tarde. cosa que naturalmente no pudo ser realizada con los numerosos fragmentos que resultaron de tal operación. Estas tres obras de arte únicas, de las que existían solamente seis conocidas en todo el mundo, quedaron así perdidas para siempre. Hecho que denunciamos en nuestro libro. Controversia entre expertos sobre las relaciones artísticas y personales entre Claude Monet, Henri Matisse y Georgette Aguette. Durante muchos años, los mayores expertos de arte han sido reluctantes a admitir que por encima de las orientaciones artísticas personales de grandes pioneros del impresionismo como Claude Monet y del fobismo como Henri Matisse, podían existir amistosas relaciones personales, además de fértiles y frecuentes intercambios intelectuales entre ellos. Esta posibilidad perturbaba ciertas ideas consolidadas en la historia oficial convencional del arte. Pero como sucede muchas veces, la verdadera historia real... No corresponde a la historia oficial convencional, escrita y publicada por historiadores y expertos reconocidos. Otra dificultad mayor es conseguir que tales grandes expertos o así públicamente considerados acepten de modificar su visión de la realidad y admitir que lo que habían considerado como certitudes esconden a veces graves errores de interpretación. Daremos dos ejemplos para ilustrar estos hechos. En primer lugar, es el cuadro Mitsuqua Toilet, firmado Georgette Agut, en el que la intervención personal de Henri Matisse está descrita por Marcel Samba, el esposo de Georgette, ministro de Francia, destacado francmason del Gran Oriente de Francia, ambos amigos y mecenas de Henri Matisse. El segundo ejemplo será la carta de Georgette Agut a su querido maestro Claude Monet. Esta carta contradice ciertos expertos que siguen pensando hoy en día que las relaciones entre los artistas Claude Monet y Georgette Agut-Sambay eran imposibles. Con su publicación hemos demostrado lo contrario. Terminaremos con el enigma de un cuadro atípico de Georgette Aguttsamba que nos había llamado la atención. El cuadro, firmado por Georgette Aguttsamba, «Remolcador bajo el puente de Bencourt», realizado alrededor de 1916. Esta fecha corresponde a la época tardía de Claude Monet, cuando padecía desde 1912 graves problemas oculares, en particular de cataratas, que distorsionaban su percepción visual de los detalles y de los colores. La particularidad de este cuadro es que, mientras la mitad superior, que representa el pueblecito de Bencourt, Aparece realizado con los colores y el estilo característicos de otras obras de Georgette Agüet. La mitad inferior del lienzo, que representa el agua del río Sena, está realizada con una técnica y un estilo totalmente diferentes que nos, que nos evocaron la técnica empleada por Claude Monet en la época tardía de su vida. En nuestras pesquisas encontramos unos trabajos de Robert Herbert, quien había demostrado y publicado en 1979 Basándose en un atento análisis del estrato de pintura en cuadros de Claude Monet, que su obra no era una respuesta instantánea al espectáculo de la naturaleza, bajo el impulso de una espontaneidad impresionista. Al contrario, era el resultado de una técnica sofisticada. En primer lugar, Claude Monet pintaba directamente un motivo, depositando una espesa capa de color, cuyo empasto e irregularidades dinamizaban el conjunto de la superficie. Luego, el artista se dedicaba a un complejo trabajo de color. Añadía varias capas de pintura que modulaban y enriquecían progresivamente el efecto sobre la tela. Herbert llegó a reconocer y distinguir hasta 18 matices diferentes aplicados sobre una superficie de pocos centímetros cuadrados. Esta labor era lenta porque frecuentemente necesitaba un proceso de secado intermedio entre las sucesivas capas de pintura. Es de esta manera que Monet obtenía efectos de color sutiles y diversificados. Su magia cromática no obedecía al impulso. El efecto de aparente improvisación que deseaba transmitir es en realidad una ilusión determinada por las irregularidades del estrato de pintura subyacente. Análisis de imagen multiespectral numerizada a altísima resolución. Resolución. Entre otras, la tecnología del análisis de imagen multiespectral numerizada de altísima resolución, que es la especialidad del laboratorio Lumière de Technologie de París, aporta nueva información útil para conocer y comprender mejor las obras de arte. La tecnología de Lumière Technology permite afinar al extremo la visibilidad de los detalles en las gamas de luz tanto visibles como invisibles al ojo humano, determinar los colores originales de una obra sin dañarla y sin contacto material con ella puede determinar eventuales dibujos subyacentes, restauraciones realizadas sucesivamente y la paleta pigmentaria original utilizada por el pintor. Como en los estudios radiológicos, la técnica de análisis de imagen multiespectral numerizada a altísima resolución aporta una información que debe luego ser comentada e interpretada de manera responsable por los demás profesionales implicados en el mundo del arte. Mi esposa y yo conseguimos convencer en marzo de 2009 el doctor Jean Penicot. Responsable del laboratorio Lumière Technologie de París, de estudiar con su tecnología el cuadro firmado de Georgette Agut y conocido con el nombre Remorqueur sur le, le Pont de Bencourt, pintado alrededor de 1916. Tal como ya hemos dicho, la parte inferior del cuadro que representa el agua del río Sena, cerca de la gran isla frente al pueblo de Bencourt, donde Claude Monet había pintado en 1868 su famoso cuadro en la orilla de Sena, Está realizado con una técnica totalmente diferente de la que caracteriza la obra de Georgette Haggitt. Esta técnica corresponde a la utilizada por Claude Monet en los últimos años de su vida, cuando ya tenía importantes problemas oculares, y parece corresponder a la técnica desvelada por los estudios de Robert Heber, como característica de Claude Monet. Mientras el color del pilar del puente recuerda los colores típicos de Henri Matisse, los reflejos del pilar en el agua evocan la técnica de los cuadros de la serie de Pont d'Argenteuil, pintados por Claude Monet. La pregunta a la que no tenemos todavía respuesta es si esta parte inferior del cuadro, Remorqueur sur le pont de Bencourt, fue realizada por Georgette Agut siguiendo los consejos e indicaciones de Claude Monet, o bien si Claude Monet intervino personalmente y directamente en el cuadro, tema que fue objeto de un reportaje de la cadena televisión francesa TV3. Estos últimos años, otras publicaciones han desvelado diálogos. correspondencia y de relaciones personales entre los artistas Henri Matisse, Claude Monet y Albert Marquet. Estas revela revelaciones abren nuevas perspectivas y posibilidades de enfoque del arte impresionista y postimpresionista. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimada familia, queridos amigos, Damas y caballeros, que nos habéis honrado hoy con vuestra docta atención. Permítanme llegar al final de mi presentación ante ustedes con una evocación de la frase pronunciada por el ministro de la Cultura de Francia, André Malraux, en su discurso oficial pronunciado 28 de mayo de 1959 en nombre del gobierno de Francia en ocasión de la ceremonia inaugural de la primera iluminación de la Acrópolis de Atenas. La cultura no se hereda, hay que conquistarla. He dicho. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades que nos honran hoy con su presencia, señoras y señores, Habiendo recibido de la presidencia y junta directiva de esta docta institución, la distinción y el honor de responder, en nombre de la Real Academia Europea de Doctores, al preceptivo discurso de ingreso en la misma del académico correspondiente electo, excelentísimo señor don Ramón Ricardo Vidal y Plana, procederé a hacerlo siguiendo los dictados de mi leal saber y entender. Es tradición de esta Real Corporación, de más de un siglo de existencia, que el académico que contesta en nombre de la institución, al académico neófito, comience por presentar los méritos que han inducido a la academia a elegirle como miembro de la misma y a continuación proceder a comentar el contenido del discurso del recipiendario. Nuestro nuevo académico nació en Barcelona en 1948. Su madre, María de los Reyes, era experta contable y su padre, el artista pintor Ramón Vidal Sanz, Profesor de dibujo titulado por la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona, socio del Real Círculo Artístico de Barcelona, y fue discípulo, asistente y amigo del gran escenógrafo y artista pintor catalán Oleguer Junient y Sanz, con quien colaboró en ciertas escenografías del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, donde trabó gran amistad con Enrique Lafuente Pamies. Casado en 2002 con François Celdrán, Licenciada en Letras y Artes por la Universidad de París Sorbonne, tiene una hija, nacida en el 2003, Victoire Elizabeth. Ramón Ricardo Vidal y Plana hereda de su madre el rigor científico y de su padre la pasión por las artes. Con su esposa comparte la pasión por la cultura y el arte en sus distintas formas de expresión. Cursa sus estudios primarios en la mítica Escuela del Mar de Barcelona, institución innovadora fundada en 1922 en la Barceloneta que de la destrucción por un bombardeo en el 38 había sido reinstalada en el 48 por el Ayuntamiento de Barcelona en una mansión burguesa derivada de la antigua masía de Can de la montaña de Guinardó. Desde su terraza y jardines se dominan el cielo, el mar, la montaña de Montjuïc y la dinámica ciudad de Barcelona institución guiada por un ideal de armonía y civilización que bajo la dirección humanística del gran pedagogo Pere Vergés y Farrés fue escenario de su niñez donde en los años 53 y 58 pudo impregnarse de la naturaleza, la ciencia, las artes y el humanismo como concepto global unificador y lo conductor de su vida, donde disfrutó de frecuentes conciertos de piano en el salón de música situado en el centro de las aulas y donde tuvo compañero de clase entre muchos otros entrañables al conocido artista pintor surrealista y humanista Arnau Alemán, que reencontró a su vuelta de Barcelona en el 2014 y con quien le une siempre una fraternal e intemporal amistad. Quizás porque ambos comparten el convencimiento que en la vida siempre se es un aprendiz. Cursa estudios universitarios de ciencias biológicas en el edificio histórico de 1874 de la Universidad de Barcelona, institución que con sus aulas para patios arbolados y jardín fue escenario y atanor de la formación académica que le permitió explorar. Con curiosidad y motivación otros rumbos de la geografía y de la cultura. Obtiene su primer licenciatura en junio del 71 y pocas semanas después, en septiembre del 71, deja España para incorporarse a su primer cargo profesional como investigador del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche en los laboratorios del Instituto di de Farmacologia de la Universidad degli Studi di de Milano en Italia. Sin saber entonces que no volvería a vivir en España, en Barcelona, hasta el 2014, o sea, 43 años más tarde. Desde Italia mantiene sus relaciones con la Universidad de Barcelona, donde obtendrá en 1977 el doctorado en ciencias biológicas, con la calificación de sobresaliente y cum laude, con una tesis doctoral. Referida a sus investigaciones y descubrimientos sobre el mecanismo de acción de los antibióticos nitroheterocíclicos realizadas en los laboratorios de investigación del grupo farmacéutico Daup-Le Petit de Milano. En 1975 cursa estudios y obtiene un diploma de biología molecular en la Universidad de Tromso, Noruega, en el ámbito de un programa de la Organización Europea para el Estudio de la Biología Molecular. Después de haber obtenido el título italiano de laureato en Scienze Biologiche en 1971 o 78, disculpen, obtiene el título académico de Doctor Especialista en Farmacología aplicada a la industria por la Universidad del Studi di de Milano. El Ordine Nazionale di Biologi Italiano lo nombra como delegado en la Comisión de la Farmacopea Oficial Italiana en el Ministerio de la Sanidad en Roma. Paralelamente a sus otras actividades profesionales, su gran interés por la prehistoria y la arqueología le conducen a participar como colaborador del paleoantropólogo y prehistoriador Henri de Lumley, que había sido el descubridor del homme de y ahí le vemos. En Francia obtiene el diploma de gestión de la empresa de la prestigiosa ESSEC. Como colaborador del Premio Nobel de Física en 1992, el profesor Georges Charpak ejerce responsabilidades de desarrollo internacional de una empresa spin-off de la Ecole Supérieure de Physique et Chimie Industrielle de Paris, Francia, el mismo laboratorio donde Pierre y Marie Curie hicieron sus descubrimientos. En el mundo empresarial ha ejercido funciones como director de investigación farmacológica, director de desarrollo internacional, director de filial y vicepresidente de diferentes corporaciones biofarmacéuticas en Italia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. En 1992, interviene como miembro de la delegación oficial francesa en las negociaciones de la antigua URSS en el campo de las biotecnologías. En 1994, la ministra de Estado del Gobierno de Francia, señora Simone Veil, otorga la nacionalidad francesa al doctor Ramón Ricardo Vidal y Plana como reconocimiento por su labor científica. Sus numerosas comunicaciones y publicaciones científicas en distintos idiomas tratan de investigaciones propias en los campos de la microbiología, la virología, el mecanismo de acción de nuevas moléculas con actividad farmacológica y diversos otros temas. Teniendo el privilegio de vivir un periodo de su vida con su esposa y más tarde también... Con la hija de ambos en la mansión de familia situada en el lugar mismo donde el artista Claude Monet había pintado su famoso cuadro On the Bank of the Seine, frente a las casas donde vivieron una temporada el escritor Émile Zola, el pintor Paul Cézanne y donde tuvo su taller el artista Georgette Agut, se sintió profundamente motivado por la defensa del arte y la cultura en todos sus aspectos y manifestaciones. Conjuntamente con su esposa, Françoise Celdrán, Crean y organizan numerosos eventos realizados en museos y lugares históricos de Francia con el fin de vulgarizar y difundir el arte y la cultura en sus distintas manifestaciones. Ambos publican varios libros, entre los cuales Un En son Jardin. En el 2014, después de 43 años de ausencia de España, establece de nuevo su, su residencia en Barcelona, donde es miembro del claustro de doctores de la Universidad de Barcelona. Para centrarnos más en el discurso de hoy, vemos que el ponente mezcla su rigor académico y científico aplicándolo a la temática del arte y específicamente a la del impresionismo. Investigador en Milano, arqueólogo en los Alpes, colaborador de un premio Nobel en Francia donde puede practicar con aparatos de medición atómica. Hemos visto cómo desde su primerísima educación en la Escuela de Mar de Barcelona, la naturaleza forma parte de su educación. Por ello, cuando decide adentrarse en la investigación alrededor del impresionismo, puede utilizar todas las herramientas que sus doctorados y especialidades le han facilitado, así como el rigor científico necesario en esta investigación. Ha sido capaz de realizar lo que buscamos en la academia, que es la transversalidad entre los diferentes mundos y especialidades en los que trabajan los académicos de esta prestigiosa institución. En su discurso, el recipiendario nos ha demostrado que la labor de investigación está en la base de toda acción del doctor, que no puede dar por exacta la información comunicada, sino que tiene que contrastarla tantas veces como sea necesario y poner en duda lo que puede aparecer como evidente. La investigación alrededor de esta obra pictórica, que dura ya decenas de años, es una buena muestra de ello. El tiempo es lo de menos mientras sirva a la verdad. Para terminar, Permítame, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Europea de Doctores, agradecerle de nuevo el haberme permitido ser el académico que en nombre de esta Real Corporación conteste al nuevo académico, el excelentísimo señor don Ramón Ricardo Vidal y Plana, en su incorporación en el día de hoy. Su inquietud intelectual. y su gran visión de los temas expuestos le convierten en un verdadero hombre culto que seguramente enriquecerá a esta institución y cada uno de sus miembros. Muchas gracias por su atención.